Bueno, secretos para recuperar, ¿vale? Secretos. Bueno, lo que a mí me va bien. Ya sabes que soy vegetariano, ¿vale? Entonces mi mujer me está haciendo el arroz, ¿vale? Que lo ha echado ahora el agua. Mientras yo voy a coger lo que es lo primero que tomo para recuperar, que o es 9 naranjas en zumo, ¿vale? O en este caso que me ha hecho, está fresquito, está que no vea esto. ¡Uah! Lo que pasa es que tengo que pesarme antes, me tengo que aguantar, me tengo que pesarme antes a ver lo que he perdido. Pero bueno, esto zumo de uva, ¿vale? O sea, a saco. Esto, bueno, no me bebo tanto, pero casi, ¿eh? Casi todo el caldero ese, ¿vale? Zumo de uva, ¿vale? Pues nada, ya está. Solo eso. Que, bueno, o un zumo de naranja, unas 9 naranjas, que son como 3 vasos. O zumo de uva también 3 o 4 vasos, ¿vale? Eso es lo primero y luego al poco, arroz vegetariano que lleva tofu para que tenga proteína, que es esto. ¿Vale? El trocito este del tofu, eso, de proteína de soja, y ya está, y el arroz, ¿no? Un poco más, ¿no? Y con esto yo me recupero perfecto, ¿vale? Pues venga. Ya he dado buena cuenta del zumo. He bebido 4 vasos. 4 vasos de zumo de uva. Buena barriga ya, ¿eh? Y ahora por este que me voy a zampar este plato, que no es muy grande, ¿vale? Y cuando pase un ratito. Un ratito, entonces luego sigo y al final me lo acabo comiendo todo, ¿vale? Pero poco a poco, ¿eh? Digamos a lo largo de la tarde, poco a poco va cayendo, ¿eh? ¿Vale? Venga. Se me olvidaba. Para comer ahora la paella, agua de bichí. A ver si hace gas. A ver. Sí, hace, sí. Es verdad. ¿Ves? Es que esto es. Me vuelvo loco. Ya le metí un trago, pero me veo el vaso en un momento, ¿eh? Es como la cerveza del corredor, lo mismo, porque tiene el gas, es como la cerveza del corredor, lo mismo. Y tiene minerales, tiene. Claro, tiene gas carbónico, pero aparte tiene minerales, porque es agua esta de alta mineralización. Entonces, luego pensando, digo, hostia, digo, ahora tomo que me gusta, ya me estoy recuperando por un lado cogiendo minerales, pero por otro lado, cuando estoy el día anterior o más días, también estoy, porque yo me gusta el agua de bichí y voy bebiendo. O sea, digo, mira, pues a lo tonto estoy también cargando un poquito de minerales para estar que el cuerpo esté bien. Y la gente que está muy jodida de estómago, le dicen bebe agua de bichí. No me preguntéis por qué, pero siempre, de toda la vida, el médico decía bebe agua de bichí a los que estaban tocando el estómago. Mal no irá.